Hoy estamos, de enhorabuena con nuestra querida amiga Evelyn, que la queremos tantísimo y que la seguimos siempre donde quiera que esté. Y ahora, bueno, pues para nosotros es una alegría que presente ya el libro, que me dice, bueno, no quería yo presentarlo y tal, pero sí, al final lo ha presentado, lo tenemos aquí y que ella misma nos va a hablar de ello y va a tener muchos invitados. Nosotros nos hemos adelantado a la cita para tener esta entrevista en exclusiva con ella. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Elena. Gracias. Bueno, gracias. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, pues porque sí, veo muchas veces el título y la encuadernación. Mira, la encuadernación, porque yo, esos son los alimentos que se autorizan en esta dieta. Es decir, todo, se puede comer todo. Lo que pasa es que se cocina sin grasa, cocina más light, como se dice ahora, que es la moda de lo light, y cocina saludable. Entonces, es el tema de este libro. Son 5 semanas de recetas, de menú completo, de recetas. Luego hay 21 postres sin azúcar y hay unos tres, creo que hay tres menús de fiesta para no romper la dieta durante las fiestas. ¿Cómo ha sido escribir este libro? Pues lo hice hace unos cuantos años. Lo hice hace unos cuantos años y se había vendido todo. Lo vendían en diferentes almacenes como el Corte Inglés principalmente, y me la había prologado el doctor Sánchez Cantos, Andrés Manuel, que tú ves que eso, él era presidente de la gastronómica en aquella época, bueno, se turnan ellos, pero bueno, cirujano, y le había gustado mucho la dieta porque está muy equilibrada, y puso su nombre en el libro. Para mí fue todo un honor, fíjate. Y entonces, como todo el mundo ya habla de dieta, de peso, hay un problema de obesidad en toda Europa, sobre todo en el tema de los niños ahora, con una muy mala alimentación, pues digo, es el momento de volver a hablar de este tema, no solamente el tema de perder peso, sino de una alimentación equilibrada, sana y con productos de temporada. Que eso, todo eso es un conjunto, y el peso no tiene solo que ver con la comida. Hay otros elementos, la genética, el metabolismo, problemas de salud que entran en juego. Entonces, claro, una alimentación sana te ayuda también a mantenerte. Eso. Para ti, ¿de cuántas recetas compone el libro? Pues son 5 semanas, 6 recetas al día. Entonces, calcula, no lo sé. deben de ser 200, algo así. O sea, muchas recetas. ¿Cuál es la preferida? ¿Cuál es la que hay? A veces leemos y decimos, uy, esta ya te entra ganas de comer y de prepararla. Que he hecho esta noche para probarla, que es una receta súper sencilla de pepino para el verano, pepino con yogur. Natural, griego, un poquito, lo dejo escurrir un poquito para que no sea todo en agua, y le pongo un poquito de cebolleta, ajo, hierbabuena, y le pongo un poco de huevo duro cuando quiero hacer, por ejemplo, la cena solo con este plato, porque así tengo la proteína, el lácteo, la verdura y el sabor. Entonces ya lo tenemos como un plato completo para una cenita ligera. Las recetas que incluyen todo este libro son recetas para luego ponerle cada uno su toque mágico, porque me imagino que no habrás dado todo el secreto. Sí, no, yo doy siempre mis... No tengo secretos. La cocina, la gastronomía se tiene que transmitir. Yo no tengo secretos. Lo que pasa es que a veces no hago la cosa dos veces igual, porque la costumbre, tú añades una cosa, la quitas, dependiendo de lo que tienes en la nevera. Pero a mí me piden recetas y las doy, porque sería ridículo no transmitir. Claro, este libro, la base de este libro la hice, fíjate, en los años 90, cuando no existía en castellano un libro de dieta. En aquella época eran todas traducciones del inglés, del francés o del alemán. Pero libros de dieta que correspondían a la alimentación de los españoles, al presupuesto de los españoles de la época y también a lo que había en los mercados, no había. Entonces lo hice con recetas adaptadas a Andalucía, sobre todo con pescado, lo que nos gusta aquí, el pescado, los garbanzos, eso, porque eso en un libro alemán traducido no lo encuentras. Y hablando de mercado, ¿dónde se va a vender tu libro? ¿Dónde va a haber puntos de venta? Lo vendemos en internet, nosotros directamente, sí, porque tampoco... ¿Qué precio sale el libro? Está a 15 euros. 15 euros. Sí. Muy bueno. Sí, y que bueno, yo y todo el que venga, pues lo hay encima todo, la dedicatoria. Eso, exactamente. Se la hago gratis. ¿Algún consejo que te gustaría dar a todas las personas que se obsesionan con las dietas, con estar delgada, que no, muchas veces la obsesión es muy mala? ¿Le daría algún consejo? Sí, porque esta obsesión la vivo yo.
porque antes era muy delgada y he cogido muchos kilos después de una enfermedad y todo, y lo vivo muy mal, lo tengo que reconocer. Entonces yo a veces digo, vamos a ver, si todo lo que vemos y lo que nos proyectan en los medios es marketing, y lo que es importante es tu manera de ser y tu vida. Si tu salud no está afectada por tu sobrepeso, pues vívelo bien, disfruta, porque la vida son 3 días y 2 de ellos lloviendo. Y por último, Evelyn, ¿qué siempre tenemos que tener en la nevera? ¿Qué no puede faltar en una casa? Yo diría fruta y verdura, 5 al día. Y con esto te evitas mucho problemas de salud. La fruta y la verdura son la más saludable. Eso no se puede evitar. Y el agua, mucha agua. El agua también nos hidrata y nos hace falta. Muchísimas gracias, nada, querida amiga. Te deseamos mucho éxito con tu libro y que siga inspirándote en todo lo que ves, que eres un lince. Ella, bueno, todo lo que ves, dice, esto lo plasmo. Y por tus notas también, gracias. Tan ocurrentes. Gracias, Evelyn. Gracias, Elena. Hasta la próxima.